Hola a todos, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal de Twitch de Arkham en Directo. Vamos a hablar de Falcon y Winter Soldier, que no hemos hablado todavía. Y bueno, pues como no hemos hicimos nada del capítulo 1, pues ya, pues vamos a hablar del capítulo 1 y 2. Primero nuestras impresiones, a ver qué nos ha parecido la serie. Y luego pues vamos a comentar un poquito lo que pasa pasado en los capítulos. Como siempre yo soy Eve, por aquí tengo a Manu, Valdrada, ¿qué tal? ¡Ey, Winter Soldier! Sí, la verdad es que el primer capítulo, ¿sabes qué pasó? Que veníamos con la resaca. De, de la Justice League y de Zack Snyder y claro, el primer capítulo fue como un vale, lo he visto, pero mi cabeza estaba pensando en la Justice League. Entonces ha tenido que pasar una semana mm. de fluctuación para que nos centremos en Falcon y un poco, a lo mejor es que es eso, esa semana todo el, todo el foco se estaba sobre Zack Snyder Justice League y pasó un poco quizás desapercibida, no sé. Bueno, eh, la, y, y, yo, y yo creo que también es que el primer capítulo no es un buen primer capítulo para la serie. O sea, igual tenían que haber repetido la jugada de WandaVision y estrenar los dos primeros sí. puntos, porque el, el segundo es muchísimo sí. mejor. O sea, aquí vamos a hablar ahora. Estoy de acuerdo. Eh, vamos a hablar tranquilamente un poquito, sin spoilers de momento, de lo que nos ha parecido la serie, por si no la habéis visto. Y oye, pues os animo un poco a verla. Y luego nos metemos en lo que es la trama del primero y segundo capítulo. No sé si se nos oye bien, espero que sí. Eh, si alguien por echando lo puede confirmar, perfecto. Pero creo que sí. Es que hoy no hemos hecho ni pruebas de sonido ni nada. Bueno, eh, lo dicho, eh, primeras impresiones de la serie. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias Santi. ¿Quiénes estáis por aquí? Santi, Neo, muy buenas, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, ¿Habéis tarde, visto la chavales. serie vosotros? Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿A ti qué? parecido, Manu, eso, eh, primeras impresiones sin spoilers. A mí, a mí me ha encantado a ver, me ha encantado más lo que preveo que va a venir que lo que vale. he visto por ahora, eso es lo que quiero sí, dejar muy digo, claro. La, las bases que hacen veo ¿no? que la trama que va a venir ¿no? va a ser la hostia, porque va a ser muy, con, muy continuista con Capitán América Civil War sí. sobre todo y también con, con la segunda peli que es Capitán América Winter Soldier y me gusta, ¿no? Entonces creo que si lo hacen bien puede ser un seriote sí, mí, de la pues, hostia. A mí me ha gustado mucho porque eh, acuérdate que una de las cosas que comentamos de, de WandaVision, que a mí me habían gustado mucho, era el tema de haber ahondado en la situación post-colapso, ¿no? Después del blip, después de, de la crisis social y económica del momento actual del UCM, que me parece muy interesante, ¿no? Además, en esta serie, eh, pues, fruto de esta crisis, nos van a meter que, pues eso, el mundo está roto, está dividido, eh, aparece una organización terrorista pro prochasqueada, ¿no? Eh, que eh, incluso se puede decir que entienden lo que hizo Thanos, ¿no? Eh, eh, cómo eso unió a la humanidad y quieren de vuelta esa unión del mundo. Eh, creen que ha sido algo negativo, incluso que la gente que desapareció volviese, ¿no? Es un poco raro. Y, y, y bueno, yo creo que además es una serie que tiene grandes escenas de acción. Los diez primeros minutos iniciales de la serie son increíbles. Esa escena con los aviones y tal, no que vimos en los trailers, que dijimos joder, aquí. Sí, sí, sí. Aquí, aquí sí que luce, el presupuesto. No, no como igual. Sí, sí, sí. Eso está muy guay. Pero lo interesante de la serie es que no es solo acción. Estamos en, vamos a conocer a los personajes. Por fin vamos a poder empatizar con ellos, conocer sus traumas, entender sus motivaciones. Porque Falcon y Bucky y Winter Soldier eran personajes que sí los veías en pantalla y decías, oh, qué guay, que como meten hostias, pero quiero conocer más de ellos, ¿no? Quiero 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 saber eh, que, que, cómo son. Entonces, me ha gustado mucho cómo la serie eh, está ahondando en eso. Y, 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 y le dedica tiempo a eso, ¿no? Así que. De todos modos, la serie se llama Falcon sí. Winter Soldier, pero yo creo que se debería llamar Capitán sí. América, 4 Tal cual. Tal cual, porque en realidad esto es la continuación uh -huh. de Civil War. Y de las tramas, realmente. Sí, sí, o sea, la, eh, la no. conexión que tenemos con el resto del UCM es mucho más potente que en WandaVision, que en WandaVision ha sido casi al final cuando hemos visto ya eh, cómo esto se incluía en el UCM, pero en esta serie es que tenemos el UCM por todos lados, ¿no? Eh, lo de hecho, esto es una secuela directa de Winter Soldier, Civil War, eh, realmente es la continuación de la saga, de la saga de Capital América si lo pudimos llamar así, ¿no? Eh, me... Es la saga sí. del Capitán América, sí. exactamente. Hay un guiño en esta segunda, a lo mejor a, a habrá gente a la que no, pero hay un guiño sí. en este segundo capítulo que a mí me ha encantado. Me ha puesto los pelos de punta, me ha flipado mucho. Y cuando hablemos sí. con spoilers, lo, lo tengo que tratar, porque yo creo que a ti te sí, va a gustar bueno. mucho. Porque además tú eres muy fan de Capitán sí. América 1. Y creo que ese guiño te ha tenido que Tiene emocionar cositas, igual que a, mí. a ver, vamos a ver qué decís por aquí, por el mm. chat. Eh, a mí es medio. All... Bueno, Santiago es qué tal, bienvenido. A ver, dice Neo. Joder, todavía no la he empezado, pero es que Falcom solo podía ser peor con War Machine. <laughs> Mira, eh, es que eso es una de las cosas que, que pasaba con esta serie, ¿no? Decías, joder, Falcom y Winter Soldier, qué pereza, ¿no? Pero yo tengo que decir que está muy bien. Los dos actores me, me, han, me están gustando mucho. Me gusta mucho la química que tienen entre ellos. Me gusta mucho eh, cómo son ellos de sarcástico el uno con el otro, ¿no? Eh, o sea, está muy bien llevado y es verdad que el primer capítulo es que no logras eh, entender qué te van a hacer con la serie eh, ves el primer capítulo y dices uff, qué bajón, no eh, parece un poco sin más, y el segundo capítulo es cuando ya ves lo que te, lo que realmente te está, te está queriendo contar la serie no mm. a ver, dice es Bad Santi, estoy con Neo Falcon me da mucha pereza, pero habéis visto la... Santi, tú has visto la serie eh, a mí Falcon la verdad que también me da bastante pereza, pero está muy bien el chaval este no sé, a ver, este es Jim Thor eh, es como que el primero me aburrió, la historia del barco me da igual, sí, correcto, y el segundo está mejor, eh, correcto del todo. O sea, eh. sí, sí, vamos, el segundo le da mil vueltas al primer a... capítulo. Sí. Es lo que ha dicho Eve al principio. Tenían que haber estrenado los dos primeros. Totalmente, sí, sí. Eh, bueno, mira, por, por comentar un poco de los dos protagonistas que serían de, de la serie, tampoco sin entrar mucho en spoilers, pero bueno, un poco para entender la trama, eh, para que no lo haya visto todavía. Eh, la trama es: por un lado, tenemos a Falcon, ¿no? Eh, que, que no se mm. considera digno, que entrega el escudo para que. Eh, o sea, no, 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 no quiere que el Capitán América tenga un sustituto, ¿no? Eh, cree que no debe haber un, un nuevo Capitán América, considera que no hay nadie digno, incluso él se considera digno para ser el Capitán América. Eh, Falcon está ahora mismo trabajando para el ejército como comando de operaciones especiales, conocemos bastante de su vida privada. Sí. El, 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 pro, el problema es que Falcon puede pensar, Misa, es que sí. el Capitán América, y ya lo vemos uh -huh. desde el primero, es un producto del gobierno de Ahí los está. Estados Unidos. Entonces, quien tiene los derechos sobre uh -huh. el Capitán América... Es el gobierno de Estados Unidos. Más en concreto, el ejército sí, de los Estados sí, sí. Unidos. Eh, a mí me gusta mucho porque además... Eh, o sea, aparte del politiqueo que tiene la serie, que ya sabéis que a mí el politiqueo me encanta, ¿no? Eh, me gusta porque ahonda bastante, sobre todo en el primer capítulo, en, pues eso, en, en la vida privada, ¿no? En la vida familiar de estos personajes. Entendemos, pues eso. Ahonda también mucho en temas raciales, haciendo crítica social un poco de la discriminación que hay en Estados Unidos, ¿no? Eh, me gusta mucho cuando nos cuentan la historia de la hermana de Falcon como ella estuvo sola esos cinco años con esos hijos recién nacidos, no tirando sola del carro ella, y, y, y ahora todos han vuelto y, 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 y ella ya se había acostumbrado a esa situación. no Entonces, eh, a eso se le juntan pues, los problemas económicos, eh, lo el préstamo en el banco que nos cuentan en el primer capítulo. Que dices, joder, el préstamo en el banco, esto. Eh, yo creo que en el segundo capítulo, luego lo vamos a comentar, hay, hay ciertas cosas que nos van a dar mucho mucho background con esto de, de los problemas económicos que tiene la hermana. ¿no? Eh, pero, y yo creo que va a ser más interesante de lo que puede parecer al principio. Que dices, joder, es que lo de la hermana me la suda, lo del barco, lo del banco, es que me da igual, ¿no? Pero hay un detalle muy gracioso que a mí me ha gustado mucho en este capítulo primero, y es cuando dicen eh, esto de eh, los vengadores que no ganan dinero, ¿no? Eh, o sea, realmente. El, eh... me, me encanta, me encanta, porque son cosas. Ahora, perdóname, voy a darle un poquito de caña a los superhéroes de DC, pero es una cosa muy positiva que tienen los superhéroes de Marvel es que los superhéroes de Marvel sí. son muy mundanos, aunque tengamos cosas como Thor y demás, son muy mundanos. Hay cosas que a un superhéroe de DC no te claro. no le preguntas, ¿sabes? Porque está en otro nivel de cosas. Y aquí, pues con cosas como Spider-Man, tu amigo y vecino, pues sí que se tratan de este de estos temas que siempre hemos hablado oye los Vengadores claro. cómo se financian que siempre hemos supuesto bueno pues Stark les da una paguilla claro, es que o algo así no ni siquiera está Stark no entonces es que eh, te preguntas dices eso. Claro. entonces él tiene él realmente vemos que tiene el respeto tiene admiración eh, tiene reconocimiento por ser Falcon no es Falcon es un Vengador pero no tiene sueldo no tiene recursos para ayudar a su hermana ni siquiera su influencia como Vengador consigue que le ayuden a la hermana en el banco no o sea es muy crudo eh, vemos la realidad ahora Mismo. O sea, ya me parece muy realista también ahora mismo esa esa realidad, ¿no? Si tú vas a un banco. Ya, 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 no, ya no te vale ni de aval salvar, haber salvado claro. el, ya no solo el mundo, el puto universo. O sea, vas al banco y dices, oye, que soy Falcon, he salvado el universo. Y te dice el del banco, me sí, suda la polla. Es. Aquí no me vale de aval. Correcto. O sea, esto es muy eh, Bueno, loco. mira, dice Santi, los de DC cobran. Bueno, en, en, en Zack Snyder Justice League vimos como Flash está el hombre buscándose unos trabajillos, ¿no? Para ganarse un poco la vida y tal. Pero sí que es verdad que son cosas que no, que no, no te las planteas, ¿no? Joder, Aquaman es el puto rey. Eh, Wonder Woman trabaja de, de, de restauradora en un museo, ¿no? O sea, Esa bueno. Geóloga, ¿no? <laughs> todos de, 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 <laughs> tienen un buen trabajo, entonces viven bien, viven desahogados. Pero aquí realmente el problema y el drama económico que nos están mostrando me ha gustado mucho cómo lo han representado. No. Entonces, bueno, por ese lado tenemos a Falcon y luego tenemos a Winter Soldier. Hombre, Fa Falcon supongo que recibe bueno, del una ejército, paga ¿no? de, de Es, mi, es ver, militar, de el ejército, claro. Es soldado bueno, A Lo mejor le da pues, para vivir él, no para ayudar a... Una paga de mierda de esas de claro. 400 pavos. No, bueno, hijo. aparte. Yo me imagino, pues eso, que la hermana, como ha estado sola durante esos 5 años, se ha llenado de deudas, se ha llenado de tal. Entonces, bueno, eh, eh, no, no, no tiene que ser fácil de, de solventar. Bueno, lo que digo, por un lado tenemos eh, a Falcon y por el otro lado tenemos a Winter Soldier, que yo aquí. Yo, la, realmente la serie se tenía que haber llamado Falcon y Bucky, porque yo, ya, ya no vemos a Winter Soldier, ¿no? Como tal, realmente lo que vemos de Winter Soldier son los flashbacks, pero Winter Soldier como tal ya no existe, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho cómo parece que Bucky ha sido perdonado por el gobierno, ¿no? Perdonado por sus crímenes, pero con condiciones, ¿no? Tiene que ayudar a dar cierta información que conoce pues, sobre Hydra, sobre X personas y tal. Él realmente es una fuente de conocimiento muy importante para el gobierno, entonces eh, le tienen ahí en sesiones en el psicólogo, tiene su traumita, es lógico, ¿no? Porque porque a, a, a Bucky, a Winter Soldier, le usaron como una herramienta, ¿no? Como asesino. Él recuerda cada muerte, ¿eh? pero no era consciente de, que, de ello, no era consciente de que lo estaba matando, ¿no? El pri... Bucky tiene que tener una jaula de grillos ahí en la cabeza, poco más o menos que Gintor, ¿sabes? Tiene que tener una cosa así muy loca. En el, eh, mola porque eh, nos presentan en el, en el primer capítulo que él es amigo de un señor. Y vamos a descubrir, bueno, pues que el. En el pasado, ¿no? Eh, Bucky mató a un crío como daño colateral, ¿no? Y se siente culpable. Entonces, pues intenta compensar a su padre. Estableciendo un poco, pues, amistad con este. Con este señor. Y. y tal. Me gusta mucho, me gusta mucho. Y bueno, eh, yo creo que Mola un montón también ver cómo Bucky como el Capitán América en su momento, pues es, es un inadaptado, no sabe sociabilizar, no tiene amigos, no. Eh, me gusta mucho esa, eh, pues eso, cómo no sabe ligar, cómo la cita esa que tiene es un puto desastre, no. Yo creo que está, está bastante guay, no. Y, y bueno, yo creo que para hablar un poco de, podemos hablar de la trama de, de lo que es, porque esto es, al final es cosas de personajes que podíamos intuir. Pero podemos hablar de, de, de la trama y, y es, eh, vamos a meternos un poquito más en lo que es spoilers, ¿no? Si ¿Sí te parece. Porque, a ver, eh, todo, claro. el capítulo, todo el capítulo eh, va a girar un poco en torno a la trama de quién va a ser el sucesor del Capitán América, ¿no? Steve le dio el escudo a Falcon eh, para que lo fuese. Y, y, pero bueno, él, él no se siente digno, ¿no? Cuando, cuando todos pedíamos y queríamos que fuera sí, Winter sí. Soldier pero entendíamos que Winter Soldier había... ...tenido un pasado un poco crudo y uh -huh. pues... Eh, sí, no. eh, claro, es que... Tú, ...tú lo has dicho, con la jolla de grillos que tiene este hombre... ...pues tú imagínate, ¿no? <laughs> claro. Pero bueno, él, como el propio Falcon... ...no se considera digno... Eh, ...pues eh, eh, al renunciar a esto... ...pues el gobierno va a decir... ...decide nombrar a un nuevo Capitán América... Eh, ...y bueno, pues vamos a tener... ...este primer vistazo al que va a ser... ...el nuevo Capitán América... Eh, ...que lo, lo podemos conocer como como el Usa... agent Usa ¿no?, en los cómics... ...que es un personaje que ya cono conocemos... Con una primera toma, yo creo, lamentable, ¿no? <laughs> Se ha llevado bastante hate el hombre este. <laughs> sí, es que es que en lo que a es ver, el casco le queda muy foto, mal. A ver dónde está el, el hombre este. Aquí. Porque el hombre como, como que no tiene mentón <laughs> o tiene el mentón muy raro y las orejas. Y mira que es el, es el hijo de, sí, de gran pero, Carrases, sí, sí. ¿no? Pero es que le queda fatal con las orejillas es que, esas, eh, de así. primeras dices qué horror no qué feo qué mal pero pero eh, incluso le, le odio menuda cara no mira sus orejas esa nariz o sea este no es Steve Rogers no es Chris Evans es que el problema es que no es Chris Evans no la, la perfección del claro. Capitán América pues este tío no la representa entonces tengo que odiarle porque además qué coño es este y qué coño se cree que es para venir aquí y ser el Capitán América no eh, porque además en el primer capítulo te han estado dando la turra todo el rato eh, con el tema de, de de pues eso que el propio Falcon no se considera digno para heredar el manto de Capitán América y llega el gobierno y te planta a este. Le... Entonces, pues bueno, hay un momento en que ves la cara de Falcon y la cara de, de Bucky cuando lo ven en las noticias y puedes empatizar con ellos, ¿no? En plan de este, este, quieres. Sí. ¿No? Este puto churro. Bueno, yo creo que lo han hecho aposta, ¿no? Lo han hecho un poco aposta para que le odiemos, eh, para que no queramos aceptarlo así de primeras. Yo creo que este nuevo mm -hmm. capitán eh, viene con unos nuevos valores. En los cómics, este tipo es más rollo eh, Protran. ¿no? así un poco más violento eh, pues a tope sí. con el gobierno es un tío que representa yo creo todo lo contrario a Steve en muchos casos eh, ya sabemos cómo es Steve con el tema de la libertad la democracia por encima de todo ¿no? y quizás este nuevo capitán pues no es tan así por lo que también puede generar el rechazo unido pues eso a... vamos a que de primeras el, prim... el primer vistazo que tenemos de este personaje sea rechazo claro. sí. sabes qué pasa que Steve Rogers tiene los valores de, del Estados Unidos del sueño hmm. americano del Estados Unidos de la libertad del Estados Unidos que sí que creía en la gente no el Estados hmm. Unidos actual que es un Estados Unidos totalmente distinto a lo que a lo que una vez fue o lo que quiso representar hmm, mejor perfecto. dicho no entonces ahí chocan esos dos puntos de vista eh, a ver qué decís por aquí eh, por aquí eh, Santi Simtor Ah, no, Neo. Eh, Winter Soldier por lo menos estará jubilado por edad. Bueno, Winter Soldier eh, al final tiene la misma edad que, que Capi, pero como estuvo, como estuvo congelado también, pues no. Eh, Santi Gimtor. Winter Soldier pega más al título y le da más atención a los que lo van a ver. A ver, es, es que mola más a mí, o sea, de primeras mola más, ¿no? Eh, Bucky mola más que, que Falcon. Siempre, yo creo que el Sebastián Stan, además, es un gran actor y se hagan el cariño de, de mucha peña ¿no? así que bueno eh, este, este segundo Capi, ¿qué os ha parecido? en la primera, en la primera eh, primer vistazo, porque es que además fue como un poco la escena post créditos ¿no? que te dejaban con jo Joaquín no puede estar con nosotros pero en su opinión es el Capitán América labriego, igual que me metió yo con el Superman labriego de Superman y Lois pues él, para él este es el Capitán mm. América Labriego. Y la verdad es que no le puedo decir que ya. no tiene la razón, vamos, mm. por es esa que, imagen. El, super, el Capitán América sí. Redneck. Yo es que. Eh, tú lo has dicho antes, ¿no? Todos queríamos que el manto de Capitán América, pues lo heredé de Bucky o lo heredé de Falcon. Si es que lo tiene que heredar alguien, ¿no? Así que, eh, junto a todo este rechazo que, que nos han contado de que si este, este Capitán América viene con estos nuevos valores y tal. Eh, da la sensación de que este nuevo Capitán América, pues venía un poco a convertirse en el antagonista principal de, de todo esto, ¿no? Eh, yo digo yo, digo yo que habrá otros villanos, eh, pero el conflicto real de la serie se resolverá cuando Bucky o Falcon realmente asuman eh, el manto de Capitán América ¿no? eh, y si, o sea, eh, y claro cuando, cuando uno de los dos asuma el manto de Capitán América y lo veas con el traje, con el escudo y digas ole, así sí, no, no esta mierda que nos presentaron en, 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 al principio en el primer capítulo, entonces eh, yo creo que va a ser muy interesante eso y ver si al final uno de los dos, o Bucky, o Falcon, realmente heredan ese, ese manto de, 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 Falcon, o sea, de Capitán América, ¿no? Yo creo que sinceramente es lo que pasará. No creo que tengamos a Chris Evans eh, de vuelta en ningún caso, ¿no? El arco de Steve, Steve Rogers yo creo que ya se ha acabado. Ese ya se acabó. Uh -huh. Además, y además ya es viejo. Así está genial. O sea, no, no, no tenía mucho sentido traerle de vuelta ahora. Eh, que no sea. Si me lo traes de vuelta haciéndome algo, pues contando cómo devolvió las gemas y todo eso, sí. Pero no creo que el Capitán América de Steve Rogers vuelva a estar presente en el, en el, en el MCU este. Aunque bueno, eh, lo que sí se ha hablado es que podríamos tener un cameo del viejo, eh, porque él sigue vivo. Él sigue vivo, en teoría, ¿no? Eh, el Capitán América sí. viejo sigue por ahí, ¿no? Bueno. No se nos dice que muera en ningún momento, o sea que... Molaría, ¿no? a lo mejor estar ahí. Un cambio en algún momento del de, de Chris Evans viejo. <laughs> Hombre, y a, y, a, y, a, y a su hijastra, uh -huh. pues también la veremos, sí, ¿no? O sea, a su Ese va a ser Chris Evans el viejo. El Chris Evans viejo va a ser como el Mephisto en WandaVision. Vamos a estar esperándole todos los capítulos. <laughs> Confirmamos que va a salir, pero. No, Martín a más bien un que como un doctor extraño. Confirmamos que va a salir, pero que no saldrá ninguno ningún No nos momento, vamos a, a emocionar demasiado con eso, pero bueno, pero molaría, ¿no? Molaría. Bueno, eh, a ver, a mí me resulta un poco raro este, este Capitán América que han puesto, porque los, en los cómics el usa es como mucho más tocho, mucho más fuerte. Inc incluso el Capitán América original, ¿no? Está más tocho, intimida mucho más. Tengo por aquí alguna foto de él. Y claro, es que ves a este pibe y, y dices, es que no, no me intimidas nada. No sé, <laughs> no sé si lo han hecho aposta para que le cojamos ahí al el asquete o algo. Pero no sé, ¿a ti qué te parece este, este hombre? Es que es un buen actor. O sea, realmente ha escogido a este hombre porque es un buen actor. Pero podían haber metido. No sé. Eh, imagínate a lo que se rumorea muchas veces, ¿no? El propio Henry Cavill en este papel. Hubiese sido mucho más imponente ¿no? y, y, y hubiésemos tenido mucha más aceptación por él Que esa primera, esta de rechazo Que hemos tenido por este no, no creo que el problema sea Porque no esté tocho Yo directamente creo que el problema fue Por esa imagen de la cara De Paleto con <laughs> es que... las orejillas Porque luego yo creo que en la segunda En el segundo capítulo, cuando ya te lo presentan sí. De otra manera, lo empiezas sí. a ver De otra manera Es que el, este, es que el plano ese humor, que, le han, ¿no? que le hacen aquí es horrible <laughs> que el, el, el plano del final del primer capítulo es horroroso. Es que esto es habría es haciendo las coñas Entonces, de que se parecía al abuelo de App ¿no? <laughs> Con la cara de esta. El abuelo de Up. Pues, la verdad es que sí, es que tiene todo el parecido. Pero bueno, luego en el segundo en el segundo capítulo esto esto se sí. arregla, ¿no? Entonces lo que sí que sabemos que este es uno de esos super soldados de los que de los que se habló tanto en Civil uh -huh. War, ¿no? Y de, de lo que estábamos detrás sí. de ellos. Eh, porque le vemos que tiene capacidades sobrehumanas. Hay gente que dice, no, es que, no, este tío tiene capacidades sobrehumanas, porque lo que hace con el escudo y demás... Por muy superatleta que seas. Se supone, eh, que, se supone no, que, que nos es... cuentan, ¿no? Que él, bueno, pues es un super soldado, pero en el sentido de que es un, super, es un soldado de élite. Que tampoco es que tenga un suero ni nada así que la haya hecho especial. Pero bueno, veremos si eso es verdad en un futuro. No, no, yo, yo creo que sí que lo que sí que es un super soldado. De esos que queda. Eh, a, 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 nos acordamos sí. que en Civil War se habló de que se habían creado muchos mm. super soldados, no tan fuertes quizás, sí. como Steve Rogers. Pero sí que se habían Como unas creado. pruebas previas y tal, ¿no? Entonces, bueno. Claro, de hecho, de hecho en el segundo. En sí, el... sí, luego vamos a llegar a eso. Vamos a llegar, tranquilo, en... tranquilo. Sí. Luego vamos a llegar a ver a sí, unos sí, cuantos sí. de ellos. A ver, o sea eh... que yo insisto, ¿no? En la serie yo creo que sabe eh, que vamos a odiar a este Capitán América de primeras y juega con eso, y en el capítulo 2 precisamente, está ahí para conocer, para contarnos quién es este nuevo Capitán América, ¿no? Y para que en cierta manera empatices con él. Este, este, este segundo capítulo, yo creo que refuerza re, eh, refuerza mucho, ¿no? Y se esfuerza demasiado en que, en que veas que él incluso sabe la responsabilidad que es el Capitán América, lo respeta, quiere ser digno de ello, es consciente de, de la carga que tiene sobre los hombros. Sí, eso, eso me gustó mucho. No fue, un, no fue así sí. estúpido, ¿sabes? En plan tal, sino que, el que te da a entender para que empatices sí. primeramente con él. ¿Vale? Entonces eso me gustó. Luego hay el momento del que te, del mm. que te he hablado antes, que, que me pone goosebumps, sí. los pelos de punta, y es cuando actualizan el, la musiquita ah, sí. del Capitán América que usan en la primera parte, en el sí. Capitán América 1 el que va -na 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 -na, mm. por América con toda su exhibición y demás que le gusta tanto sí. a los americanos ese momento me pareció adorable, sí. increíble, Eso me encantó, bien, sí. ¿no? Eh, el momento de la presentación en el partido de creo que es un partido de fútbol americano universitario mm -hmm. o algo así, que además era en la ciudad de, de sí, donde claro, era el chaval, sí. ¿no? Hace la presentación mm. del nuevo capital América. Y con la musiquita me sí. pareció, vamos, eh, ahí, ahí empezó a ganarme el capítulo, vamos. Y la es serie, que además, desde ponerme. el primer momento, en el capítulo 2, o sea, tú te has tirado una semana diciendo, joder, qué asco me da este Capi, qué, qué, qué asco le tengo, mira qué feo es, ¿no? Riéndote de él y tal. Y el segundo capítulo, sí. nada más empezar, te demuestra, pues eso, que él quiere darlo todo, quiere hacerlo bien, ¿no? Eh, eh, me ha parecido esto sí, un poco sí, meta, sí, sí, ¿no? Eh, con el propio actor que tiene que sustituir a Chris Evans, se tiene que ganar, entonces. <laughs> Exactamente, es, es que es muy meta, es muy Y, meta, y, y bueno, eh. No sé, yo creo que cuando, cuando sale diciendo que necesita estar a la altura, eh, realmente vemos muy bien explicado cómo realmente este Joe Walker no ha sido puesto a dedo ahí sin más, ¿no? Es un soldado, pues lo que hemos comentado antes, con muchos logros, con muchas condecoraciones, es que... medallas de honor, misiones de rescate de rehenes, y nos dicen que tiene unas habilidades físicas increíbles. O sea que era el capitán, el candidato perfecto para ser el sucesor del Capitán América. ¿no? Entonces, ahí nos lo explican muy bien. y Ahí es donde te digo que no sé yo hasta qué punto este hombre. Eh, Realmente es un super soldado de, de chute, de suero, o or... Es un super jute, soldado, estoy convencido. Pero total, vamos. Total. Bueno, eh, a ver, mola esa, esa entrevista en la que le hacen en el estadio. Y me ha gustado porque me ha parecido curioso también que eh, todo el mundo acepta ¿no? a este nuevo Capitán América. Todo el mundo le vitorea. Todo el mundo está encantado con la vuelta del Capitán América. Vemos la propaganda esta de, de Capisback. ¿no? Y, y está la gente flipando con el, con el nuevo Capitán América. Y a, a me hubiese gustado a lo mejor que hubiese alguien ahí, ¿no? Que dijese, esto no es mi Capital América, pero realmente solo vemos que son Falcon y Winter Soldier los únicos que parece que no aceptan esto, ¿no? Pero es que la maquinaria aquí vemos también algo que me gusta mucho, que es la, la propaganda maquinaria ¿no? sí. de publicidad sí. y propaganda de sí. Estados Unidos, ¿no? <laughs> Además que seguramente sea algo que la, que la gente necesite, es que se le, le, o sea, él está representando sí. a América ahora mismo, ¿no? Y después de todo lo que ha ocurrido y demás, el traer de vuelta al Capitán América como un héroe del sí. pueblo, pues... A ver, fíjate. es que es un símbolo, ¿no? Es un poco, pues eso. Eh, capit... Realmente la gente no piensa en el Capitán América eh, Steve Rogers, ¿no? Eh, pensando en el Capitán América como tal. Claro. Les da igual quién haya debajo del traje, ¿no? El Capitán América en sí es un ideal, es un, es un héroe y, y, y ya está. Exactamente. Eso. Bueno. Sí, es como que, sí, bueno Eso es lo que, lo que nos intentó vender Nolan Que era Batman, que cualquiera podía ser Batman Vete a tomar por culo a ver, Bueno Cualquiera puede, no, ser no puede ser Batman. Bueno, es bueno eh, pero vamos a descubrir que este Capitán América eh, pues nos deja claro también que no quiere ser Steve Rogers. ¿no? Eh, él admira mucho a Steve Rogers por lo que ha sido, eh, pero lo dice literalmente, no pretende sustituirle, quiere labrarse su una identidad propia. Eh, y es algo raro, ¿no? porque él es el nuevo Capitán América, pero queda claro, ¿no? y sirve, sirve también para irnos diciendo que este Capitán América va a distar un poco bastante en muchas cosas del que ya conocemos. ¿no? Yo creo que ser muy interesante, puede ser muy interesante eh, pues como um, no, no tenemos que pensar en este Capitán América como el nuevo Steve Rogers, ¿no? que va a ser igual que él, realmente vamos a ver que va a distar bastante ¿no? de, de este tipo de, o sea, de, pues de, los, de los ideales de, del Capitán América. Sí, a aún así, de hecho, él, él llega uh -huh. en un momento, pues eh, vemos que hay que Falcon y Winter Soldier se enfrentan a a una serie de no sé cómo llamarlos, contrabandistas, sí. de bueno, a un grupo, uh, a un sí. grupo criminal, ¿no? Que en, el, que, que en esos momentos pues tiene superpoderes, uh -huh. que son super soldados sí. este grupo criminal. Y pues aparece el nuevo Capitán América con su sí. colega, con su colega de color, que esto es muy políticamente correcto. Hay... Capitán América, ya, ya que es blanco, por lo menos que uh -huh. tenga un colega de color, ¿no? Para que no, que además tiene. No me acuerdo el Battle nombre, Star. pero me descojonó. <laughs> sí, no, que, estoy... que es el detonante de que Falcon y Winter Soldier se bajen de la moto cuando se lo dicen. Me encanta. Mola mucho y es un poco raro, porque si nos, eh, si nos habían vendido un poco que íbamos a coger asco a este nuevo Capitán América, porque iba a ser, pues eso, más rollo pro Trump, ¿no? Que iba a tener a lo mejor incluso ese rollo racista sí. y tal. Nada, nada no que, tiene ver, pues, nada que con ver. el... Si, si Nada su colega que... es bueno, negro, pues, pues, pues aquí no sí. va a haber ese rollo racista. Claro, sí, sigo. <laughs> pues Battle Star y el Capitán América eh, se unen a este combate que tienen Falcon y Winter Soldier contra esto, esta banda criminal de super soldados. Y claro, en ese, en ese momento tú, tú dices, bueno, ¿y este cómo ha llegado aquí? ¿Qué tal? Y es que los van siguiendo a Falcon sí. y a Winter Soldier. Y es que el Capitán América cree que para ganarse el, el este de Capitán América pues tiene que conseguir también eh, convencer a los clásicos amigotes del Steve Rogers sí. anterior, ¿no? Y se lo plantea así, como si pudieran trabajar sí. en un equipo. Y claro, Falcon y Winter Soldier, que ya están más quemados que la moto de un hippie, dicen, ¿dónde vas tú pringao? Y ya lo del, lo del Battlestar este es el último detonante, ¿no? Entonces, claro, hay, hay sus sí. tiranteces, sus choques y demás, y ya llega un momento al final, que es lo que a mí más me flipa, que es cuando ya le dices, bueno, pues si no me vais a ayudar, apartaos de sí. mi puto camino. Entonces ahí dices, uh, aquí ya se pone la cosa tensa, cuidado con este Capitán sí. América. Sí, porque, eh, yo creo que el actor está genial, ¿eh? lo hace muy bien. Eres, eres capaz sí, sí, de. Sí. Es el hijo de Kurt Russell, tío. No podíamos Eres capaz otra cosa. de empatizar con él, ¿no? Entender un poco lo que siente. Yo creo que eh, también. Él tiene muy buenas intenciones, ¿no? Al menos de momento. Pero esconde lo, como tú dices, algo oscuro. Eh, bueno, no lo esconde. Realmente nos muestra algún ramalazo así a tipo chungo en esa conversación que tiene con, con, con Bucky, ¿no? Es, es. Pero mola porque eso, durante el segundo episodio, cuando va a coincidir con Falcon y con Winter Soldier, eh, me gusta mucho la química esa que tienen entre los tres. Eh, bueno, los cuatro con este con este, Battle Star, este sidekick que le, han, que le han puesto, que es el nuevo, el nuevo, el nuevo Bucky. Y, y bueno, yo creo que, no sé, tiene... tiene tienen momentos muy chulos, ¿no? Con el tema de lo... y algunos chistecillos así que funcionan muy bien. Eh... A, a mí me ha encantado. Yo tengo ganas de ver a este Capitán América y Battle <laughs> Star, tío, haciendo cosas. Porque es que me ha encantado, ¿no? Es que no puedo decir lo contrario. Igual que me encanta la nueva relación que tienen Falcon y Winter Soldier sí, en este segundo un, capítulo. Tiene muy buena ¿no? química, me gusta e mucho. Incluso Falcon, que es un personaje que a lo mejor, como habéis estado hablando, no es que no es que precisamente caiga muy bien, pues a mí me gana, a mí me gana Falcon. Hay un momento de este segundo capítulo en el que van a, van a ver a uno de esos viejos super soldados, ¿no? Y se encuentra Falcon con un ¡Oh, niño buenísimo. negro y le dice, ¡ah! Esa es, es, es hostia. Dice, pero es Black Falcon. Dice, ¿por qué soy Black Falcon? porque soy negro? Dice, entonces tú que eres Black Boy. Uno, te mete ahí un tasca, es lo buenísimo, ¿no? Lo de Black Falcon. Ese, ese chistecillo, sí, sí. Eh... Es un chiste... Eh, que está de puta madre, que está súper bien metido. Vamos. Bueno, eh... Vamos a hablar un poco de la trama eh, de Falcon y Winter Soldier y, Fa y Bucky. Yo digo, es que me, 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 sale, me sale raro hablar de este personaje como Winter Soldier. Yo le llamo mm. Bucky porque realmente es Bucky, ¿no? Entonces, en este, pues ya está, <laughs> en es este capítulo, eh, en el segundo capítulo, vamos a ver que Bucky está muy chinado con Falcon por haber devuelto el escudo, ¿no? Eh, y, y cree que por eso han nombrado a un nuevo Capitán América. Él no lo acepta. Va a pedir explicaciones a Falcon, pero Falcon suda de él. Eh, me gusta mucho esa dinámica que tienen, eh, que le manda. A la mierda, que te da, que si chiste, que si cual, ese modo de ser eh. rollo sarcástico que tienen entre ellos, me gusta mucho. Porque además es este tipo de relaciones que no se habían explorado en las películas de Marvel eh, y por fin empezamos a verlas, ¿no? Os lo he dicho antes. Yo quiero ver cómo se llevan entre ellos los Vengadores. Quiero ver este tipo de interacciones entre ellos. No solo quiero verlos repartiendo hostias, está muy guay. A mí me ha gustado mucho eh, que ahonde la serie en este tipo de cositas. Eh, de hecho, al final del capítulo, ese momento que tenemos en el psicólogo eh, compartiendo terapia, me ha parecido muy divertido, ¿no? Me ha gustado mucho. <laughs> es, muy bueno. es muy bueno. Lástima que el mejor punto ya sí, lo vimos es. en los trailers, ¿no? Es cuando, oye, estáis compitiendo en una de estas de, miradas de verdad Como sí. dos tíos. Bueno, el tema principal, que también va a mover un poco la, la serie, es que sale a descubierto esta nueva organización terrorista que hemos comentado antes. Pues que son súper fuertes, sí. eh, que, con lo que parece habilidades especiales, ¿no? Eh... No, no, sí. es que son super soldados. Por eso te por eso te digo que el nuevo Capitán América es un super soldado igual, porque es que les hace frente, ¿sabes? Bueno, si no, no, si no le hubieran machacado, si hubiera bueno. sido un tío normal, aunque muy fuerte, eh, le sí. hubieran destrozado, A ver, rápidamente. Le meten, le meten una buena paliza, eh, tampoco. <laughs> A todos, además. O sea, es que ahí del enfrentamiento que salen, bueno, salen escaldados. Vale, pero son super, son super soldados. Bueno. Bucky sí, también sí, sí, lo es. Sí, es verdad. Eh, pero me gusta mucho cómo eh, cuando van a enfrentarse a esta organización eh, el punto de vista tan distinto que tienen Falcon y, y, y Baki, ¿no? Falcon va en plan táctico, ¿no? Sigilo y tal y Baki va en plan venga ¡Ah, que tengo un, un brazo de Vibranium! Vamos al lío, ¿no? Que me, nos los cargamos a todos a todas, hostia, rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> me gusta eso, cómo se... Luego, luego el tema de ¿cómo se llama? El halcón rojo ah, sí, sí. ese que lleva los el... ¿no? <laughs> Me encanta también lo del dron con Bakian. <laughs> No le gusta una puta mierda. Me mola también cuando el, el, el Sebastián está, ¿no? El Bucky, eh, intentando imitar a lo que vimos que hacía el Capitán América, que se tira del avión. En plan, de, yo no necesito paracaídas, Y se mete unos. Sí, <laughs> se mete unos es verdad, es increíble. Pero tremendo. <laughs> muy chulo, muy chulo eso, la verdad, que, ha, que está muy guay. Y bueno, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Durante este enfrentamiento que van a tener con los con los terroristas en esto, esta especie de. Los uh -huh. superterroristas. terroristas, super -terroristas. Bueno, vale. eh, No me acuerdo cómo se llamaban en, eh, Los Sin Bandera, ¿no? Creo que se llaman algo así. Los sin bandera, sí, sí de momento sí. La sí. mano roja, sí, de es, El logo es como Saruma. una mano y el, la palma es el, 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 sí. el, el globo, ¿no? El, el planeta de Tierra. Que, que te has fijado que la líder sí, es Enfisnez. Aquí tenemos... La primera sí, sí. conexión con, Aquí, con la peli de multiverso Solo. Multiverso confirmado. Star Wars. Multiverso confirmado. Multiverso confirmado porque la líder de la banda terrorista sí. es en fitness y en Star Wars Solo también era líder sí, de sí, un sí. grupo de, de, con, de terroristas. Sí, sí, con, con. O sea, blanco y en botella. Si no está me detrás de esto. A mí vamos. Eh, dice Spider-Verse confirmado. Bueno, Star Wars-Verse confirmado. ¿sabes? Star Wars-Verse confirmado, vamos. O sea. Bueno, pues eh, la verdad que es muy guay, ¿no? El tema de, de la pelea esa que tienen. Eh, yo creo que mola mucho. Me ha, me ha gustado ¿eh? en realidad. El Capitán América cuando entra cuando entra en acción este nuevo Capitán América. Me mola cómo salva a su colega cuando se va a caer, ¿no? Como le tira el escudo. Eh, vemos que usa pistola, que es un poco raro ver al Capi usando la pistola, eh, pero yo creo que, que mola mucho que, que, que cuando acaba la, la pelea que tienen, eh, digamos que este este nuevo Capitán América, este John Walker va a intentar reclutar eh, quiere colaborar ¿no? con, con Falcon y con Bucky para atrapar a, a los terroristas ¿no? eh, y entonces, bueno, sí. eh, hablando un poco de estos terroristas eh, yo creo que aparte de pues eso lo que tú has dicho de que es MFISNEST creo que esta, esta, esta organización nos muestran que tiene mucho apoyo popular no eh, nos enseñan cómo la gente los ciudadanos les dan cobijo, les dan medio eh, y que tienen el apoyo cada sí, vez de sí. más gente gente que tras la, la vuelta del colapso se ha visto abandonada por las instituciones por el propio gobierno, eh, hay una frase que lo plasma perfectamente no cuando dice se preocuparon más de los que volvieron que de los que se quedaron, ¿no? Eso es. Entonces esto es donde decía que puede ser interesante de cara a la hermana de Falcon, precisamente, tan afectada económicamente por esta situación y que no encuentra solución más a sus problemas, que seguro que tendremos algún tipo de conflicto ahí, que en algún momento la hermana de Falcon mostrará apoyo a esta organización terrorista o incluso les, ayuda, les ayudará de alguna manera, ¿no? Puede ser, quién sabe. Eh, porque haciendo tanto hincapié en el primer capítulo, con los problemas que... Sí, seguro que tiene algo tiene que salir, si no, si no es un raalponer en toda regla. Entonces, bueno, pues es interesante que mientras Falcon está intentando destruir a esta asociación terrorista, la hermana, precisamente por esos problemas a los que no encuentra solución, se, se ve obligada o se o, o, o intenta ayudarles para, para pues conseguir algo, yo que sé, lo que sea, ¿no? En al final, los ideales que tiene esta esta organización terrorista es esas. Eh, volver a los tiempos del colapso en los que se quedaba la mitad de la gente, que ellos estaban muy a gusto y no querían. No querían que volviese la gente, ¿no? Bueno, pues nada. El tema, yo creo que es que eh, eh, una vez descubierto que estos super, so estos terroristas son super soldados, ¿no? Eh, Bucky le va a decir a Falcón: oye, conozco a alguien que nos puede ayudar con este tema, con este misterio de los super soldados, de alguien que sabe mucho de todo esto y nos van a presentar a, a este, ¿cómo se llama? Isaiah Bradley. Sí, que es Eso otro super soldado. Es, que es muy interesante ¿eh? lo del Isaiah Bradley. Nos van a contar su, su historia. Este personaje lo conocemos en los cómics y mola mucho que lo hayan metido en el UCM. Espera, I Isaiah, como dice Isaiah, Gintor, Isaiah. Le, llaman, bueno, le llaman así. Isaiah, Isaiah. Bradley. Eh, que bueno, pues nos van a contar que es un super soldado fruto de... Fruto de experimentos, Ay, sí, ¿no? eh. Que hicieron para hacer el suero super soldado que hizo al Capitán América. Pero mola porque nos van a, nos van a contar que eh, la historia de este personaje. Eh, él se enfrentó en algún momento a Winter Soldier, le metió una paliza de la hostia, ¿no? A Winter Soldier le dejó la mierda. Eh, pero era un personaje que el gobierno lo mantuvo en secreto. Le hacían pruebas. Eh, vemos como nos dicen que él realmente fue el primer super soldado. Pero luego lo que sacaron a la luz, lo que, a lo que hicieron famoso, lo que se llevó toda la gloria, fue Steve Rogers, ¿no? Y me encanta la reacción de Falcon cuando dice esto en plan de en plan de otra vez con el tema del racismo la discriminación en plan de, me está diciendo que tenemos un supersoldado negro y nadie lo conoce me cago en la puta sabes solo hemos conocido a steve rogers me parece me ha parecido muy guay este, mm. este detalle no pregunta preguntas gintor que si, que si están abusando con el suero me lo parece a mí yo creo que no es que es algo que ya nos dieron a entender es que... en civil war entonces lo están continuando están Ampliando lo que. Lo yo que creo que, que tiene, tiene sentido, eh, porque al final la trama se centra Capitán América. Capitán América es muy poderoso, es muy fuerte y tal. Y yo veo lógico que haya ciertas organizaciones que hayan querido primero replicar el suero, pero más interesante de lo que tenemos aquí es eh, ese suero, antes de terminarse, de estar listo para inyectárselo a Steve Rogers, eh, lo, lo, lo tuvieron que probar con otras personas, ¿no? Lo que nos cuentan en los cómics de este Isaías es eso: que el gobierno cogió a gente afroamericana o ¿no? a negros que tenían por ahí. Y los usaron para hacer pruebas, y, y, estas prue y fruto de estas pruebas, pues salió este hombre, ¿no? Eh, entonces, no solo claro. es que la gente haya podido replicar el suelo a posteriori, sino aquí tenemos un ejemplo de que antes de que estuviese listo. Fruto de esas pruebas, eh, tenemos personajes como, como este Isaí. Además, en los cómics mola porque este suero, como no está perfectamente terminado, no está perfeccionado, pues le causa Alzheimer, eh, le, le causa ciertos efectos secundarios que no, tu, que no tuvo Steve Rogers. ¿no? Y si a eso le sumas, que este no estuvo congelado, que es mucho más mayor, se ha hecho más mayor, eh, pues está ahí en plan ermitaño en su casa, que no quiere que nadie le moleste. Eh, me ha gustado cuando se enfada y coge, eh, un, que es como una caja metálica, ¿no? Donde donde tiene la, lo, pues unos pitis o algo puma y lo revienta y, y, y vemos la fuerza que tienen realmente no Se quedan, se quedan flipados con esto entonces está guay no a ver qué dices por aquí eh, también lo tienen los terroristas cómo pues eso es lo que nos eso es, es eso es el misterio no de la serie realmente cómo los terroristas estos se han hecho con el suero de super soldado eh, cómo cómo va cómo, de dónde lo han sacado si lo han replicado ellos si han conseguido lo han conseguido de alguna manera eh, porque el, el capítulo acaba un poco eh, con que Falcon y Winter Soldier y el Bucky. Bueno, Bucky le dice a Falcon: Oye, conocemos a otro pibe que sabe mucho de esto, vamos a hablar con él. ¿De dónde coño ha podido sacar a esta gente el suero? Y van a ver a Albarón Semo, ¿no? Que es otro de los que sabe mucho de toda mm. esta historia. Entonces, bueno, pues ahí ese es el misterio realmente: ¿cómo estos terroristas han conseguido claro. el suero, ¿no? Yo creo que puede el... Puede ser muy interesante. Eh, aunque aunque el, el, el hilo principal de la serie sea eh, Capitán América y todo esto, nos han metido esta organización terrorista de fondo con el tema del suero y tal. Que bueno, pues eh, puede estar ahí. Guay. Eh, <laughs> Jim te dice que parece que regalan el, el sueldo, el, el suero de super soldado. Bueno, son ocho, ¿no? Me parece los que tienen el suero. O sea, tú han podido entrar en alguna. Eh, instalación de gobierno, lo que sea, y robar unos diales con el suero y ya está, yo creo que puede ser ya lo ya lo veremos, pero vamos, que esto huele a Ida porque <laughs> claro, eso es, eso es. Eh, dice Booman reminiscencia comiquera del proyecto Tuskegee, Tuskegee. ¿Esto qué es? Esto es del de cuando contaron, contaban el, el origen ¿no? de este Isaías en los cómics, de en los en los en los jóvenes vengadores, me parece. No sé si es de ahí, a lo que dices. Pero bueno, en, los, en, en un cómic de estos de los, de los jóvenes vengadores nos contaban un poco la historia de este Isaiah, eh, en la que pues, pues nos contaban esto. Eh, también es interesante que el chaval, eh, él está con su nieto y el nieto en, en los cómics es Patriot, que coge los poderes porque me parece que le hacen una transfusión con la, con la sangre del abuelo y entonces coge también poderes y es otro de los, de los jóvenes vengadores. Otra de esos guiños de, a jóvenes vengadores que vamos a... A, a ver en, probablemente en una película juntos a todos, ¿no? A ver, dice Bowman cuando inyectaron a un grupo de afroamericanos sífilis para ver su evolución en el ser humano y se los cargaron a todos en la vida real ¡Ah! Vale, ok, ok, sí pues de ese rollo, sí, eso es, o sea, para hacer las pruebas del suero del soldado pues cogieron a afroamericanos y hicieron pruebas con ellos, ¿no? Y fruto de eso, pues salió este este Isaías, ¿no? Eh, bueno, el capítulo acaba un poco, el segundo capítulo acaba, pues eh, eso, este Isaías les echa de su casa, enfadado, no quiero saber nada de vosotros, y aquí tenemos otro momento un poco reivindicativo de, de, de eh, pues eso, de, de tema racial, ¿no? Cuando están discutiendo, llega la policía y lo primero que hacen es ir a por Falcon, a decir, tú te está molestando este, te está molestando este, ¿no? <laughs> un rollo, mensaje clarísimo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo últimamente. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, resulta que Bucky tiene esa orden eh, de búsqueda y captura porque no ha ido a sus terapias, ¿no? Y se lo van a llevar a la cárcel. Y es el propio nuevo capitán América el que va a hacer que les saquen de la cárcel, ¿no? Eh, va a usar su influencia para, para sacarlos de la cárcel porque su intención es, esa, es intentar colaborar con ellos, ¿no? Y vamos a tener ese momento... Hacer, hacer no. un, un equipo, pues tío, a mí me hubiera molado ver el equipo, pero claro, entendemos por el punto de vista de los personajes que eso no es va que... a ocurrir, vamos. Eh, eh... Pero ves, yo sigo diciendo, él, él intenta otra vez tenderle la mano, ¿no? Eh, vamos a colaborar juntos y tal, no sé qué. Y, y no, al final resulta que no. Y ahí es cuando le dice, eh, no, no, no os pongáis la, en, en mi camino, porque lo lamentaréis, o algo así, no en plan de, o, o conmigo o contra mí, sí, es sí, básicamente sí. lo que les dice. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, eh, yo creo que al final, eh, como, como último recurso, eso, Baki va a proponer ir a hablar con, con el Semo. Y veremos qué pasa con SEMO, porque SEMO parece que está encarcelado. Lleva encarcelado desde, desde Civil War, ¿no? A mí, por lo que hemos visto de. Eh, fuera de lo que es la serie y de Baron SEMO, que encima va, va a recuperar esa estética que no tuvo en la película, ¿no? De uh -huh. la máscara morada, todo lo que, lo que hace del cómic. Recordemos que SEMO es un enemigo sí. de los Vengadores, además que uh -huh. de Capitán América. Eh, verle ahí con esa estética más Marvel y demás. Mucho más que a Batroc, que también lo tenemos uh -huh. en el primer capítulo. Pues eh, me flipa. Quiero ver a, a dónde llegan con Zemo. Porque además es un gran actor. Y parece ¿no? que en Daniel principio Brum. va a estar ahí. En principio, parece como, a, como aliado, ¿no? Ayudando a Bucky y a Falcon. Mm, sí, sí. Veremos eh, seguro que en el, al sí. final, ¿no? Pero bueno. Eh, dice Santi que estas cosas le dan un poco de igual en la ficción, que pasa es ficción, lo del racismo. Sí, pero lo tienes que entender en el contexto de Estados Unidos ahora mismo. ¿Cómo están? Yo creo que. O sea, me parece que le han hecho bastantes huevos, eh, denunciando esto, porque al final es una denuncia social, eh, metida ahí en la serie a modo de broma o de tal, pero yo creo que está, está bien, está bien metido, y tampoco es que sea una cosa que te choque, porque es que, es que pasa de verdad. Claro, es que, es que hay idiosincrasias en Estados Unidos, ya lo vimos también con Watchmen, ¿no?, que a lo mejor aquí en España pues no, no claro. entendemos tanto, y no porque en Estados Unidos sean más racistas sí. que en España sino porque eh, porque son son dos historias sí, totalmente diferentes es... las las que tenemos Pero es como aquí, cuando hablan de estas cosas en eh, o cuando hablan de las armas, por ejemplo, ¿no? nosotros aquí en España no entendemos muy bien lo del tema de las armas porque aquí no tenemos armas, claro. que hay la gente en su casa, ¿no? Pero el tema <laughs> Y esperemos que no las tengamos, ¿no? Pero son cosas que, que están de, de, de rabiosa actualidad, lamentablemente. Entonces, bueno, a mí me parece me ha parecido un, un detalle guay, ¿no? Eh, bueno, yo tengo muchas ganas de ver si este Isaías nos van a encontrar algo más. Molaría ver algo, a lo mejor algún flashback de este de este Capitán América negro, ¿no? Eh, molaría. Porque recordemos que en los cómics, en teoría, cuando Capitán América estaba congelado, este hombre uh, eh, llevó el manto de Capitán América durante un tiempo, ¿no? Entonces puede estar, puede estar guay. Yo tengo muchas ganas de ver a este, tengo muchas ganas de ver a Semo. Eh, yo creo que el, el primer capítulo nos dejaba un poco plof, pero este segundo capítulo... Cuidado, eh, cuidado. O sea que... Eh, ¿Qué dice...? Dice Bowman dice... Dice, dice Bowman que está armado uno sí, sí. de las armas, ¿no? A ver, todo, todo el mundo tiene una hacha Un hacha y un escudo en su casa ¿no? una pala láser, una pala láser, <laughs> o, o una espada láser O una espada láser Pero vamos eh, A no ser que seas cazador con licencia Aquí en España no puedes tener una escopeta Ni nada de eso Y si tienes pistola es porque per, Perteneces a cualquier cuerpo de seguridad del estado Bien, eh... Pues nada, yo creo que el, se, el segundo capítulo nos ha dejado con bastantes ganas de más y no ha, no ha hecho que la serie igual no pase tan desapercibida. La verdad, que a mí, sinceramente, me ha dado ganas de hablar de ello. Yo vi el primer capítulo y no sé si era porque estaba muy emocionado por lo de Zack Snyder o porque no me pareció gran cosa como primer capítulo. Y dije, bueno, pues vamos a esperar al segundo a ver qué tal, ¿no? Y la verdad, que el segundo, pues en cuanto lo vi, dije, oye, tenemos que hablar de Falcon y de of Soldier porque puede estar guay, ¿no? Puede presentarnos cosas bastante guapas. A ver. Bueno, pues, pues sí. eh, nada, dejarnos ahí en comentarios qué os ha parecido, qué os ha parecido a vosotros, os está gustando Falcon y Winter Soldier. No sé cuántos episodios están confirmados, eh, cómo va a ser de larga. Bueno, será como Wandavision, seis, siete, ocho por ahí, ¿no? Seguramente mm. ocho, ocho, nueve. A mí me, a mí me está gustando y me gusta más las expectativas que me genera para, para los siguientes capítulos. Así que más... yo estoy dentísimo, Sí, ¿verdad? Pero eh, es que eh, Wandavision, tío, eh, eh, los primeros capítulos te dejaban muy loco y fíjate con que decíamos, una de las grandes cosas de Wandavision es que no es tan, no es tan Marvel, ¿no? Y, y de repente eh, sí. me parece que Falcon y Winter Soldier es muy Marvel, pero está muy bien hecho. O sea, eh... <laughs> Es muy Marvel y encima es sí. de lo mejor de Marvel. Porque siempre hemos hablado que de lo mejorcito de Marvel son las, las películas individuales Totalmente. del Capitán América, ¿no? Lo que es la saga uh -huh. del Capitán América. Entonces, esto está englobado en esa saga del Capitán uh -huh. América. Entonces, estamos hablando de sí, lo mejor correcto. de Marvel. Aquí no tenemos eh, una película de chistecitos ni una serie de chistecitos. Y los chistecitos que hay como lo de Black bueno, Falcon y demás están sí, muy bien sí, sí, metidos, me ¿no? Bueno, veremos si hay además conexiones o cameos de personajes. Hemos tenido, hemos visto a War Machine, ¿no? En el primer capítulo, me parece que sale War Machine en un momento. Sí, bueno. <laughs> pero me hace gracia Warman porque King comentan eh, cuando están hablando de cuando se van a enfrentar a los terroristas no y hablan de que que hablan de que si hay magos no que, que hace la distinción entre no es verdad hechicero alienígena hechicero no sé qué hostias es el, el dice, bueno un mago es un hechicero pero sin sombrero no o algo así dice. Es bueno pues puede estar guay no a lo mejor algún tipo porque en realidad no saben en, en Wandavision te podría cuadrar más o menos que no hubiese cameos de, de, de gente, pero oye, aquí podría estar interesante que nos trajesen alguno de los de los personajes que están por ahí, ¿no? No sé. Bueno, tampoco vamos a esperarlos, como pasó en WandaVision, que luego nos llevamos el chasco ah, exactamente. Aquí ya no hacemos especulaciones de nada, yo vale. Marvel siempre da por culo. Vamos a, vale. vamos a, a centrarnos, pero bueno, eh, a, a War Machine ya no lo hemos comido. O sea que no sé eh, si será para, para irnos metiendo vaselina para su serie de de esta de Armor Wars, que madre mía. Y Mephisto, pues eh, no sabemos si aparecerá Mephisto por aquí. Eh, en algún momento <laughs> estaría. Mephisto va a ser el, el, el eterno pedido en toda serie que haya ya de, de la Marvel, ¿no? ¿Cuándo sale Mephisto? ¿Dónde está Mephisto? Y cualquier cosa claro, va eso, a ser es, Mephisto. Es, es, sí. Y bueno, mira, a Kang, si ves, a Kang, a Kang no, yo creo que no le vamos a ver hasta Ant Man y Quantum Manía así que nada bueno eh, yo creo que eh, Falcon y Winter Soldier va a ser una serie bastante contenida en sus tramas de pues eso Capitán América super suero y esta organización terrorista que está en auge y ya está no no creo que habrá abanico a, a más cosas ¿no? No, no tiene yo creo que no no va a ir por ahí no va a no. ir por ahí va, va a ser no, bastante no. bastante contenida así que nada bueno se va a dedicar a su trama de los super soldados uh -huh. y ya está. No, no creo que sí. se meta. Bueno, más. pues nada, pues oye, la verdad es que bastante contento con este segundo capítulo de Falcon y Winter Soldier. A ver, este viernes. Eh, ¿Queréis que hagamos Watch Party el viernes? De, de Falcon y Winter Soldier. Aquí en Twitch la, lo vemos juntos y lo comentamos. Y luego el domingo, pues, pues hacemos el debate. El debate normal, sin más. Me parece bien. Yo creo que podemos hacer algo así. <laughs> es Gintor, tenemos uh -huh. una notición para ti. No sé si hoy habrá Valheim, pero uh -huh. el jueves vete, vete despejando la agenda porque vamos a tener un maratón 12 horas sí, de Valheim. Verdad. Y con muchas sorpresas vamos a por el cuarto boss. Eh, tenemos el combate del año entre un troll y una serpiente. Los vamos a meter ahí en, en, una, en un ring que ha hecho Iñaki y van a darse de hostias hasta que uno muera. Es el nuevo por Godzilla vs. Con. Y todo eso lo vamos a tener, maratón 12 horas el jueves, eso es. apúntatelo. Eso es, para que no nos sigan en Twitch, estamos, eh, estamos jugando mucho al Valheim, este juego de vikingos, supervivencia eh, como lo quieras llamar, muy chulo. Y vamos a hacer maratón de 12 horas el jueves, pues porque es fiesta. Estamos encerrados aquí en Madrid, no se puede salir, no se puede hacer nada, pues nos metemos 12 horas de Valheim y, y nos, nos estemos aquí un rato. Irán entrando pues todos los, todos los, los compis, que, que pues, somos un montón, ya al final somos 7, 8, 9 fácil. ¿Cuándo empieza? Ahora pues, vamos a empezar. Yo pediría ¿eh? que de 12, 12 de la mañana... Así. A 12 de la noche, hora de España. Claro. Eso es. O 12 sea, 12. 12 a 12. Así aumentamos todos los, uh, todos los uh, horarios y el que quiera entrar a vernos un claro. rato pues oye, pues mira, así es, ahí estaremos 12 horas, el jueves, jueves, eh, jueves santo, jueves santo <laughs> jueves, profano. jueves profano, jueves santo y lo vamos a pasar jugando a vikingos y Odín y todo esto, me parece maravilloso <laughs> ya, ves, por eso digo, jueves profano Muy bien, bueno, pues nada, pues oye, déjanos en comentarios qué os ha parecido la serie de Falcon y Winter Soldier si os está gustando, si no, si tal esto lo subiremos a YouTube y a iVox, como siempre muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo en iVox, madre mía, el tirón que está pegando iVox eh, 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 muchísima gente nos está escuchando de Newbox. Muchas gracias a todos. Y ole, bueno, ole. Y tenemos, tenemos preparados programitas uh -huh. guapos. Eh, se nos viene un vídeo de esos que, que hace Eve y yo guionizo, de esos guapos de sobre la Orden Sith, como esos que hacemos de los Mandalorianos, de uh -huh. los caballeros Jedi. Tenemos uno de la orden sí tenemos uno de por qué fracasó la orden Jedi y Correcto, muchas sorpresas ese, Vamos más. a sacar un montón de cositas. Así que maravilla. Bueno, venga, va, pues vamos a hacerle una raid a alguien. Eh, no sé si eh, no sé si esta noche estaremos aquí en Twitch jugando a Valheim, no podemos asegurar. Pero bueno, si eso, pues oye, aquí estaremos, os saltará el os soltará la notificación. Así que vamos a hacerle. ¿Tenéis algo Ahí. en que le queráis hacer una raid de vosotros? A ver, vamos a ver por aquí. A ver, eh, a ver. Pues mira, yo tengo a Mayorcete que está jugando a la eh, Ace of Empires, Mayorcete, esta gente, esa gente, ¿cuántos, ¿cuántos viewers tiene ahora mismo? Madre mía 150. Vamos a meterle, a ver, a alguien un poco menos... Vamos a ver. Claro. Menos top. Esta gente que le metamos nosotros... A ver, ¿qué está haciendo este... Mira, del fan para el fan, es un chaval. Del fan que fan para el, el fan, este chaval, sí, es sí. majete, ¿Qué está haciendo? Ah, sí, mira, está comentando cositas más? del Snyder Cat. Venga, vamos a hacerle una raid a este chaval. Que es. Oh, sí, sí. Yo le sigo en YouTube y el tío es, es muy intenso, pero es muy majete. <laughs> es verdad, es verdad. Me gusta, o sea. <laughs> y además estaba ahí a tope también con el movimiento release de Snyder Cat. Así que maravilla, venga, del fan para el fan. Ahí vais. Bueno, sois cinco, tampoco vamos a meterle mucha gente, pero oye, saludarles de nuestra parte. <laughs> Bueno, pues nada, nos vamos a ir. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más con nosotros, Seguidnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en todos lados. Muchísimas gracias por todos los que estéis viendo a YouTube y recordad el sorteo del Funko Pop Versailles de Dancing Groot. Así que participad, participar en YouTube. Muchísimas gracias, ahí os mandamos. Cuidados. Chao. Adiós.